con los ojos en la cancha y el corazón en el oyente. Uweimar lo dice. Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Un saludo muy cordial. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hacemos este informe cuando está comenzando el juego Millonarios Santa Fe. En un partido previo, Bucaramanga le ganó a Águilas 1-0, de capa caída el equipo del Bolillo, mientras Nacional consiguió su segunda victoria consecutiva como local, primero con Pasto, ahora ha derrotado al conjunto de Jaguares 2-0, con anotaciones de Angulo y de Perea. Perea fue expulsado al final, pero con este puntaje, atención a cómo queda la tabla de posiciones. Hay un triple empate en el primer lugar, Bucaramanga, Tolima, Pereira, cada uno con 26 puntos. Cuarto, Santa Fe y Caldas con 24. Quinto lugar, Equidad, 23. Después está Junior y octavo, cerrando la lista de los 8, y con 18 puntos el Medellín. Pero atención, Nacional, con esta victoria, subió al puesto 10, 16 puntos, y quedó a 2 únicamente del octavo. Esto ocurre en un fútbol colombiano donde, de pronto perdiendo 2 partidos, te vas al sótano, y ganando 2, pues renacen las esperanzas para entrar a disputar los cuadrangulares. De manera que el resultado, desde ese punto de vista, es bueno y hace renacer la esperanza en los hinchas del cuadro Atlético Nacional. Un primer tiempo con un Nacional mucho más pujante, más protagonista del partido y con más posesión también de la pelota. 5 opciones de gol, 2 de Cepelini, 2 de Perea y 1 de Castro. Un Cepelini que, yo digo, cuando se mueve mucho, pero no te filtra, es intrascendente. Cuando, por ejemplo, como hoy, te pone pases de gol, como el que puso para el segundo de Perea, es otro panorama. Y me parece que un equipo con mucha más intensidad que en partidos anteriores, liberando a los laterales, sumando mucha gente al ataque, dejó prácticamente sin salida al equipo de Uber Moder, y fue el que mandó en las acciones a lo largo de los 94 minutos de juego. En el primer tiempo terminó como figura Banguera, el arquero del cuadro visitante, con un cuadro Atlético Nacional con más llegada, pero fallando ya en la última instancia, más en trámite, pero sin punto final. En los 16:50 Jaguares, una sola opción. En el primer tiempo, una contra con Morelos, arriesgó poco porque, entre otras cosas, cuando atacaba, lo hacía con 4 o con 5 unidades. Y 4 o 5 frente a 9, que se replegaban en Nacional, pues queda siempre de inferioridad numérica y es difícil que vaya a romper de esta manera el bloque. De manera que fue un equipo con mucho más repliegue que transiciones ofensivas y sin creativos. Y cuando no hay creativos, no se genera juego, tampoco sociedades. En el segundo tiempo, Nacional marcó a los 64 minutos con Angulo. Una recuperación alta de Emilio Aristizábal y el remate de Angulo para el 1-0, que fue celebrada o celebrado ese tanto de forma colectiva, con una gran alegría. Y a los 83 minutos, Perea, una gran definición, enganchando la pelota a un pase de Cepelini. Jaguares en el segundo tiempo amenazó 2 veces, atención a esto. A los 53, una contra, un tiro en el palo de Morelos, y a los 55, Mosquera solo se comió el gol. Pero a partir de allí, apagó muy rápido el fuego, un equipo sin ofrecimientos para recibir la pelota, para tocarla. En creación, como ocurrió en el primer tiempo, nadie prendió la luz, y un ataque que se apagó demasiado rápido para un equipo, como conclusión, lejano del arco. Este fue Jaguares, y también
lejano del gol. Bueno, llegando menos, la ciudad en el segundo tiempo resolvió mejor, porque en el primero, esa última combinación, ese último remate o esa intervención de Banguera era lo que impedía que abriera el marcador. Pero fue un equipo intenso en juego, con muy buen tránsito por los costados de la cancha, sumaba 6 y 7 hombres en ataque. A los 88, entre otros, fue expulsado Perea, autor del segundo gol, por una falta. Pero en términos generales, en las cuatro fases del fútbol fue más. Nacional, superior en defensa, superior en recuperación, superior en generación de fútbol y, lógicamente, también por encima en posesión de la pelota y en goles para este 2-0, que, repito, lo acerca a los socios de Colombia y toma un respiro el equipo de Pablo Repeto y devuelve el alma al cuerpo a los seguidores del múltiple Rey de Copas. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta nuestro próximo comentario, señoras y señores, con los ojos en la cancha y el corazón en los oyentes. Con los ojos en la cancha y el corazón en el oyente. Ubeymar lo dice.